Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A los remotos magos orientales y a las zonas de los nuevos celestiales, otra lumbre mayor nos esclarece. Nacido sacro rey se les ofrece con nuevas maravillas y señales para que reverentes y leales la obediencia le den como merece. Parte llevados de la luz y el fuego, el fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana, subió al trono de Dios en el mío fuego, y dio el beneficio y alegría, y luego de Dios con rata, gloria y honores por la eternidad, divulguense a la Santa Trinidad. Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron al Señor incienso y mirra. ¡Aleluya! Oh Dios, pues mi Dios, por ti adoro, mi alma está sedienta de ti. Y a la sombra de tus alas canto con voz.
mares y ríos, bendecid al Señor. Manantiales, ensalzad con himnos a nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor. Jerusalén, y la gloria del Señor alborea sobre ti, y caminará las naciones a tu luz. Aleluya. Danza.
grande con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la dicha, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios, escucha. Tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo y ha rescatado a Jerusalén. El Señor desnuda a su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Se postrarán ante él todos los reyes. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se postrarán ante él. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque le podrán Cristo, ha lavado los pecados de ella. Los magos acuden con regalos a sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santos profetas.
arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Veneremos a nuestro Salvador, adorado hoy por los magos, y aclamémoslo con alegría diciendo: luz de luz ilumina nuestro día. Luz de luz ilumina nuestra vida. Cristo Jesús, que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana, santifícanos por la palabra de Dios y por la oración. Luz de luz ilumina nuestro día. Cristo Jesús, santificado por el Espíritu, líbranos de todo error. Luz de luz ilumina nuestro día. Cristo Jesús, mostrado a los ángeles, danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino. Luz de luz ilumina nuestro día. Cristo Jesús, proclamado a los gentiles, ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del Espíritu Santo. Luz de luz ilumina nuestro día. Cristo Jesús, en quien el mundo ha creído, aumenta la fe en todos los creyentes. Luz de luz ilumina nuestro día. Cristo Jesús, que ha subido a la gloria, enciende en nosotros el deseo de tu reino. Luz de luz ilumina nuestro día. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella,
Concédenos a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh Santísima, oh Purísima, Dulcísima María, Mater amata, Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Que gobierna cielo y tierra por todos los siglos. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que en este día se dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una estrella, y los iluminó con la luz de la fe, esté con todos ustedes. Hermanos, este día celebramos con alegría, con toda la Iglesia, la fiesta de la manifestación de Jesús, es decir, la Epifanía. Nosotros la llamamos la fiesta de los Reyes Magos, precisamente porque esos personajes, como nos narra el Evangelio, se acercaron a adorar al Señor. Que sea nuestra actitud personal de adoración a Dios, de reconocimiento al manifestarse Él a nosotros, de que Él es el Señor. Con esta actitud, con humildad, en su presencia, reconozcamos nuestros pecados para disponernos a celebrar esta Eucaristía. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gracias.
Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Hijo unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Se extenderá su reino
de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre,
y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Vamos. En la fiesta de hoy, llamada Epifanía, o sea, manifestación, celebramos que el nacimiento de Jesús en Belén es una buena noticia, no solo para el pueblo judío en aquel momento, sino para todo el universo. Lo que escuchamos en el Evangelio, la venida de los magos, es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías en la primera lectura. Y la carta a los Efesios insiste que todos los hombres y mujeres de la tierra somos precisamente herederos de esa salvación que viene del Jesús. Constatamos, según nos narra el Evangelio, que el nacimiento de Jesús no deja que nadie quede indiferente. Unos desde Oriente lo buscan siguiendo una estrella para adorarlo. Otros se estremecen, como Herodes, incluso con temor por la noticia de su nacimiento. Todo esto es anticipo de lo que será la vida y el ministerio de Jesús. San Mateo, el evangelista, ubica el lugar del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Belén era la patria del rey David, y se insiste en que Jesús nace como descendiente de David en Belén, donde además estaba escrito ya que ahí debería nacer el Mesías. Más allá de los elementos anecdóticos que sin duda han dado mucha tela de dónde cortar a la imaginación piadosa, el evangelista San Mateo recalca un aspecto que anticipa algo importante en la vida de Jesús: la aceptación o el rechazo de su persona. Jesús es el Mesías enviado a Israel, y la actitud de quienes se acercan a él en Belén es de acogida, de veneración, de adoración. Desde el reverente silencio de José y María, hasta los magos de Oriente, unos paganos que se acercan a adorar al niño, que es el rey de los judíos. Estos, guiados por una estrella, se hacen presentes trayendo sus regalos: oro, incienso y mirra, presentes que recordaban las profecías de Isaías sobre los extranjeros que acudirían con obsequios con Dios. Por otra parte, el rechazo hacia la persona y el mensaje de Jesús está representado por el temor y el estremecimiento del rey Herodes, que desde Jerusalén, la ciudad santa, rechaza a Jesús con la misma ceguera y soberbia con la que después los representantes del judaísmo oficial habrían de rechazarlo, sacándolo de la ciudad santa y llevándolo a la muerte. Esto mismo, hermanos, está sucediendo actualmente en muchas partes, en las que se quiere a toda costa suprimir el nombre y la presencia de Jesús. Nuestra actitud personal
se debe ver reflejada en la de los sabios de Oriente. Ellos habían sabido leer los signos y habían seguido la estrella que los conducía a Jesús. Nosotros, como ellos, hemos de postrarnos y adorar al Señor que viene a salvarnos. Podemos preguntarnos, ¿qué signos actuales en nuestra vida, en lo cotidiano de nuestras vidas, nos llevan hacia el Señor? ¿Cuáles son esos signos? ¿Cómo podemos descubrir a Jesús en nuestra vida hoy? ¿Qué ofrendas podemos presentarle cada uno de nosotros, aun en lo pequeño, en lo sencillo de cada día de nuestra vida? En Jesús se cumplen todas las esperanzas de todos los hombres. Él es el Rey que todos esperamos, pero un Rey humilde y oculto. Quien lo encuentra se alegra, lo hace Rey de su vida y le rinde el más precioso homenaje, el don de sí mismo. Esta es la verdad de Jesús. Quien lo encuentra ha encontrado el gran tesoro. En medio de las oscuridades y problemas de nuestra vida, levantemos los ojos al cielo. Allá hay siempre una estrella que brilla para nosotros y nos conduce al que da sentido pleno a nuestra existencia. Y aquí tenemos a nuestra más bella y brillante estrella, Santa María de Guadalupe, que nos lleva hacia Jesús. Dejémonos guiar por su luz para encontrar a nuestro Salvador. Amén. De pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor en este día santo, en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz radiante de su gloria. Digamos después de cada petición, escúchanos, Señor, y danos tu paz. Escúchanos, Señor, y danos tu paz. Por la Santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el error y dé ánimo a los fieles, para que con valentía hagan brillar la luz del Evangelio ante todas las naciones. Oremos. Escúchanos, Señor, y danos tu paz. Por las iglesias que acaban de nacer en diversos pueblos, para que su juventud y vigor sean levadura de vida para todas las comunidades cristianas. Oremos. Escúchanos, Señor, y danos tu paz. Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el Evangelio,
y por aquellos que, habiendo conocido a Cristo, han abandonado el camino de la verdad, para que confiesen a Cristo como Señor y lo adoren como Dios verdadero. Oremos. Escúchanos, Señor, y danos tu paz. Por nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que nos afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor, y danos tu paz. Escucha nuestras oraciones, Dios Todopoderoso y Eterno, y haz que los que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos los pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz, y nos esforcemos por iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por estos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que tu Hijo, único y eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en particular los niños y las niñas, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la oración, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No!
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos a la peregrinación de la Arquidiócesis de México el próximo sábado 13 a las 12 del día. Va a ser la celebración eucarística. Todos invitados, y más datos de esto, más información en los aviseros. Y también los invitamos, como siempre, los días 12 de cada mes, esta vez cae este viernes 12, a las 7 de la noche, al Rosario del Amor Guadalupano. Sé que muchos de ustedes son de otra localidad, de otras ciudades, etcétera. También me están viendo y me están escuchando por internet, etcétera. Yo quisiera invitarlos para que donde ustedes se encuentren también el viernes a las 7, horario obviamente de México en el centro, a las 7 nos unamos con un rosario a las mismas intenciones. Los que puedan venir, los esperamos en la explanada del Bautisterio, próximo viernes 12 a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga. Estamos celebrando el jubileo de las 40 horas, que significa precisamente hacer lo que hicieron los magos en Belén, ir a adorar a Jesús. Haremos la procesión hasta la capilla del Santísimo, donde permanecerá todo el día, precisamente para que cada uno de nosotros vayamos a adorarlo. Por tanto, no se da la bendición al final de la misa. Y cuando vayamos pasando en procesión, quienes puedan hacerlo como un signo de adoración, pónganse de rodillas ante nuestro Señor y Dios. Angelina gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudicentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, sui moras incollatus, miro clausit Fratribus.